a la hora de relatar, Goñi relata. Corner que va a tomarse Pelini, se iba a 0 casi en 39. Del ángulo formado para Tribuna, Damiani y Washington Cataldi, lo que sería Amsterdam y Olímpica, Estadio Centenario. Corner que va a levantarse Pelini. De pronto de cabeza llega la primera conquista. Va pidiendo Carlos Rodríguez. Al segundo palo se coloca Cajelmaja, arriba el centro, Carvalho, Álvarez Martínez. Despeja bien la pelota Chávez. Queda bollando. Baja de pecho, Tidale corrió, llegó, tiró. Si no rozó, iba como endemoniada, iba con mucha rosca. Mérito para Trindade, que generalmente se destaca en el disparo de cuarta y media distancia. Y en este partido, donde Peñarol no llegaba con acierto y fineza, remató por lo menos 25 metros. Largo, enorme disparo del futbolista Trindade. La pelota allá rozó en un hombre. Quedó desarticulado Duarte, abrió el score Peñarol, festejan 5.000, festeja medio país en un partido entregado. Cuando Peñarol no era más que el Sporting Cristal, Trindade en una impronta particular con un disparo bárbaro de 25 metros, rozó un hombre, descolocado Duarte, pasó a ganar Peñarol. Es premio para Peñarol, pero también para Trindade, santo Dios Jesús. Qué bien que le prendiste de derecha la confianza de un volante fundamental en el rendimiento colectivo del equipo, siendo balance, equilibrio, pero también distribuyendo, pegándole de afuera. El partido estaba parejo, equilibrado, se habían alternado en las chances de gol. Peñarol lo abre de afuera y sella a fuego la clasificación. Habita, pasemos la vida más fácil.